La incidencia en el nivel de facturación es una de las muestras más claras de la repercusión negativa del COVID en el tejido empresarial de la región. Dos de cada tres empresas registran una caída. Además, la mitad han observado diferencias de facturación superiores al 50%. Así lo ha confirmado el Grupo de Investigación de Economía, Gestión Pública y Tercer Sector de la UCAM en las conclusiones de un barómetro que mide el impacto del coronavirus en las empresas de la región durante el segundo trimestre del año. Un impacto que ha sido profundo, aunque también ha habido datos positivos. también por la estructura productiva que tiene la región de Murcia, eh, un 25% de esas empresas declaran que no ha habido, no solo no han tenido pérdidas, sino que han mejorado sus volúmenes de facturación, probablemente también pues, por la fuerte incidencia que tiene en Murcia el sector primario. Las consecuencias negativas de la pandemia han afectado principalmente al incremento en los periodos de cobro o la morosidad, aunque, según este barómetro, las empresas valoran de forma positiva algunas de las medidas puestas en marcha por la Administración, como los ERTES. Tampoco ha habido afectación en cuanto a las medidas de conciliación. De hecho, pues eh, valora muy positivamente la implantación del teletrabajo. Así que podríamos decir que el principal efecto se debe a eso, a una reducción eh, de los clientes a la hora de pagar, eh, un aumento de morosidad y un aumento también de esos periodos de cobro. Este estudio aporta también la previsión del tejido empresarial para los próximos meses y no es positiva. Más de un 60% indica que la situación de su empresa será igual o peor. Tampoco se muestran muy positivos con el futuro económico del país y de la región de Murcia, pero llama la atención que eh, ven a España a la cola de Europa, Pre prevén que el futuro en el conjunto de la Unión Europea sea bastante bastante mejor que la media de España y también que la media de la región de Murcia. Y creen que para que se pueda reactivar la actividad económica y la actividad empresarial, no solo en la región, sino en el conjunto del país, va a ser determinante que se sigan manteniendo esos ERTES. Para minimizar el impacto de la pandemia, los empresarios solicitan una reducción de la carga impositiva, medida que choca, según la postura manifestada por el Ejecutivo Central, con el nuevo proyecto de presupuestos del país.